Efrén Valencia va a ser el árbitro central, junto también ya les vamos a dar a conocer el señor Cruz, ya les damos Nelson Cruz es el árbitro que está en el fondo y va a arrancar el partido. A ver si le ponemos el cronómetro también en cero. Va a arrancar el partido. Arranca el árbitro pitó y el show del fútbol comienza aquí en el maderamen del Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Falta sobre Villegas, nos rectificaron el apellido del portero venezolano, es Villegas, Leo Villegas, el arquero venezolano. Allí hubo roce con la gente del Independiente y esto pues recién inicia y ya se paraliza. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados, visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. La forma más segura de enviar y recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Nuevamente el balón llegando al arco de Leo Villegas. A ver si es que reacciona el equipo de la academia. No ha entrado bien en estos primeros minutos. Va Franklin Poluche con el número 11. Se demoró mucho. Tiene, recuerde, 4 segundos para ejecutar el saque. Allí en cambio hizo mal. Lo hizo mal. Allí está. Ahora Jean Leal. Con la marca, ante la marca, ante la presencia, ante la intención de salir de Jonathan Tapia. Con el número 10, Diego Campoverde. Nuevo saque para la gente de la academia. Franklin Poluche. Pierde el esférico Franklin Poluche ante la marca de Gutiérrez. Gutiérrez para Morocho. El número 7 del Independiente José, del Independiente JL. El Independiente está con Patricio Vivanco en el arco, Alejandro Morocho con el 7, Jorge Peralta con el 4, Diego Campoverde con el 10 y Sebastián Gutiérrez con el 50. El mismo quinteto titular de ayer también vuelve a salir hoy. Y el sol que se hace presente en estos primeros minutos, aunque me dirán están dentro del Coliseo, ¿cómo es que ven el sol? Es evidente, ¿no?, de que el sol hace presencia porque lógicamente las láminas más claras del techo del Coliseo pues nos dejan ver unos fuertes rayos solares que ingresan al maderamen del Coliseo Esteban Lucero. La Cascada Salón de Recepciones brinda el mejor espacio y servicios para estos eventos importantes, grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaibamba junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Hay tiro de esquina para la gente del Independiente en estos primeros minutos. Tiro de esquina que da en la humanidad de Javier Quesada y se fue nomás al nuevo tiro de esquina. Lo cobra la gente del Independiente para Morocho, saca el remate Morocho, se queda en la humanidad, se queda en el cuerpo de Tapia. Hoy de árbitros tenemos al señor Efrén Valencia y el señor Nelson Cruz. De Ibarra nos dice que es el árbitro que está en el fondo. El árbitro que está en el fondo, de Ibarra, de la Ciudad Blanca, a la ciudad que siempre se regresa, nos manifestaba cuando conversábamos hace un rato con el árbitro. Ataque Independiente, viene Morocho. Se la perdió Morocho, primer ataque clarísimo del Independiente. Sin embargo, esto sigue 0-0. Bueno, esto está para muchas emociones de este partido, según como está iniciando Fausto. Muy distinto el equipo del Independiente a lo que veíamos ayer. Ojo que, sin embargo, son los mismos jugadores. Por ahora no vemos a ninguno nuevo. Son los mismos 5 de ayer que arrancaron de titulares. Los vemos también ahora. A ver si es que de pronto se estaban guardando, sabiendo que hoy tenían un partido más difícil. Tal vez. Acá están. El jugador Quesada se equivoca y se queda parado. Viene la primera. Seguro que viene la primera. Sí. No, se fue por afuera. Le cerró muy bien el ángulo Leo Villegas. Acá reclamaba Juan Quintizaca. Se le escapó. No pudo allí avanzar con el esférico Javier Quesada. Y lo peor de todo, que Javier Quesada se quedó sin reacción.
y por eso de seguro el reclamo que le aplicaba el técnico Juan Quintizaca a su gente, porque permitieron el contragolpe muy, muy, muy peligroso, que por suerte Villegas cerró bien el arco y Campo Verde no pudo definir. Van dos tiros que se salen de muy cerca del área, del arco, y que pueden pesar después si es que la puntería se afina mejor de los jugadores rojos. Y en cambio Vivanco no ha tocado balón todavía, el arquero del Independiente. Villegas. No ha tocado balón Vivanco, el arquero del Independiente. Ya. Allá se sentenció un saque de banda. Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad. Tranquilo, no se preocupe y deje su salud visual en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Visítenos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención los lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. A ver, les contamos los resultados de ayer en Cuenca. El equipo de Avicep FC le ganó a Yogo Futsal 5-2 a Yogo Futsal, mientras que la UNE le ganó 10-2 a Atlético Cuenca. 10-2 a Atlético Cuenca. Viene acá, viene, puede venir la primera. Franklin Poluche no aprovechó el pase perfecto de Leal. Le quedó algo largo. La UNE tener Leal. Este es buen jugador. Falta de Morocho sobre Leal. Morocho dice que no, pero la falta fue evidente. Así la captó también la cámara de Girón TV. Girón TV, Chabelo TV, achiras.net.es, en vivo y directo. Enlazados por primera vez los dos cantones, Girón y Santa Isabel, en una misma señal, en vivo y directo. Hoy tenemos menos presencia de público que en la jornada de anoche. Anoche teníamos más presencia de público. Acá viene el disparo de Leal, sacó el remate. Apenitas afuera del parante zurdo del portero Vivanco. Y esto se mantiene cuando ya llevamos prácticamente 7 minutos de esta primera parte. Esto todavía tiene el marcador en blanco. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en Girón, en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. También conversábamos con Nelson Cruz, el árbitro, y de igual manera con Efrén Valencia. Puede venir Frankie Poluche. Sí, adentro. ¡Gol de Girón! ¡Gol de la Academia! Leal que cruzó para Franklin Poluche. Allí estaba Quesada, pero le dejó para Poluche. Entró solo. El portero blanco se quedó estático, no podía hacer nada. Y el derechazo con borde externo, con el empeine, le pegó Franklin Poluche, pegado al parante derecho de Vivanco. Se estira, se lanza Vivanco, pero nada que hacer. Y el balón al fondo de las mallas. Ya se abrió el marcador, veníamos reclamando de que ya estábamos en el minuto 7 y esto no se abría. Y ahora, este golazo de la notaría segunda. Doctor Víctor Barros, notario segundo del Cantón Girón, atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro, teléfono 2276-432. Hubo un cambio ya en la representación de la Academia. Sí, salió Quesada. Se fue Javier Quesada. E ingresó de Anderson Quesada. Quesada por Quesada, exactamente. Y lo que tengo entendido, habrá que conversar con Don Diego, pero no creo que tengan parentesco. Allá está llegando el portero Villegas. Ahora se ejecutó, hubo alguna mala jugada. El saque de banda que va a corresponder al conjunto de la Academia. Allí está Jonathan Tapia, el capitán. En el fondo asoma Leal con Quesada. Quesada que intentaba salir, pero Morocho le impide. Va a continuar esto nuevamente. Este es el 81. El 81 es de Nilson Quesada el que ingresó, estimado Eloy. No ingresó el 51, sino el 81. Es el menor
de los hijos de Diego Quesada. Él es de Nilson Quesada, el otro es Anderson Quesada, dos nombres brasileños. Demuestra claramente su afición por el fútbol brasileño de Don Diego. Vamos entonces a continuar acá. Allí está Villegas con Leal. Leal con la pelota puede tocar. Falta que no dice el árbitro. Desde acá Efren Valencia dice que sí hay falta. Girón TV y Chavero TV le ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya nuestros servicios y obtenga una tarifa promocional. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equa Shop Line. Correcto. Acá se cobra el tiro libre, lo hace mal Jonathan Tapia. Bicicleta que va, bicicleta que viene de Morocho, se amagó el mismo. No tocó para nadie, va a llegar Peralta. Peralta tiene un fusil. Peralta tiene un fusil en su pierna derecha y hay que tener mucho, mucho cuidado con esos remates de media y larga distancia de Peralta. Ayer nomás marcó dos, este buen jugador del Independiente. El uno de media cancha. El uno de más de media cancha incluso, ese primer gol, acuérdese. Uh-huh. Acuérdese esa jugada, tremendo gol que se mandó ayer. Y esto sigue 1-0 en el minuto 11. Ataca a la gente de la academia, ataca a la gente, tiene que ser. Sí, adentro. ¡Gol! De la academia. Jan Leal. Qué primordial, qué trascendente que es este jugador. De espaldas al arco, sin mirar el arco, hizo medio gol. Le cedió para que llegue nada más de Nilson Quesada y la empuje. Sí, de larga distancia, pero prácticamente el arco desguarnecido. Y llegó la segunda. Acá casi llega la del descuento, pero esto sigue 2-0. Dos pie de la academia. Golazo, golazo de Car Construcciones. Car Construcciones, diseñamos y construimos la casa de sus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412 junto a la farmacia del doctor Delgado. Acá jugaba nuevamente Leal con Poluche. Poluche le tocó para Quesada, sacó el remate. Pero ahora la tiene la gente del Independiente JL. El Independiente JL se está tomando la revancha por ahora. El conjunto de la academia. Les decíamos al arranque de la transmisión que el Independiente le ganó nada más y nada menos que a la academia en el tercer puesto en aquel campeonato que se desarrolló en Cuenca. Ahora es el momento de la revancha. Por ahora está 2-0. Gran actuación de los venezolanos. En el uno facilitó para que se dé el gol y en el otro impidió que entre a la portería. En cambio, el arquero de la academia, que es también venezolano. Increíble lo que se perdió por el jugador del Independiente, ¿no? El arquero de la academia estuvo en el piso. Sin embargo, no pudo convertir y acá ya no se salvó. ¡Gol! Del Independiente. Se descuidó la defensa de la academia. Entraron por la zurda. Pase hacia el otro costado y llega completamente solo Gutiérrez. Gutiérrez marcó la del descuento. Miguel Felipe festeja el gol de su hijo. Gol de mi hijo Franklin, dice a través del Facebook Live de Achiras. Correcto. Saludos también para Don Miguel entonces, que está en la sintonía. Ataca nuevamente Morocho para el Independiente. Morocho, cuidado. Le dejaban solo. Allá va Jean Leal. Leal con el esférico. ¡Ay! Se le escapó a Quesada. La hace bien Quesada. Qué buena esa jugada. No cerró bien luego la jugada, pero de todas maneras valía la pena. Ahora el contraataque. La gente del Independiente a través de Lenín Mena, pero el esférico se fue para el saque de portería, lo va a hacer Villegas. Están dejando libre el ingreso hacia la mano izquierda del arquero de la academia. Sí, señor, y allá por el otro costado estaba firme Jean Leal, pero estaba solo, no tenía con quién jugar Jean Leal.
Ahora se le escapa a Franklin Poluche. Jean Leal tiene muchos años de experiencia ya en el fútbol sala y por eso marca la diferencia, ¿no? Realmente marca la diferencia la presencia de Jean Leal, el número 9 que tiene la Academia Venezolana. Él, el año anterior lo vimos en esta misma cancha jugando por Franco Sport y ahora está defendiendo la casaquilla de la Academia. El partido se detiene por cuanto el portero del banco está con algún dolor tras el pelotazo que le pegó Leal. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en las calles García Moreno y Simón Bolívar, teléfono 2276-793, La Colina. Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur, almacén Agrototal. No se encuentra el equipo de la Academia, pese a estar ganando 2-0. Hay fuertes reclamos de Leo Villegas y le volvieron a entrar. Le volvieron a entrar. La defensa vemos que hace agua de la Academia. Tiene que estar pilas y atento a esas circunstancias el técnico. El técnico entró también ya Rivas en el plantel de la Academia. Entró Rivas por Poluche. Está Rivas, la vuelve a perder la gente de la Academia. La tiene Morocho. Ahora para el otro costado, allí está Peralta. Peralta. John Arteaga también está jugando en el Independiente. Con Morocho. Morocho con la redonda, Peralta. Peralta en el fondo, tocando está para Denilson. Denilson Quesada. No alcanza a salir jugando. Le van a hacer el cambio nuevamente. Regresa a la banca Denilson. Y vuelve a la cancha Javier Quesada, el número 52. Hay un saque que le corresponde al equipo Independiente. Saludamos también la presencia en este escenario. ¡Allá el balonazo! ¡Mire ese pelotazo! ¡Cuidado con esos pelotazos! Un fusil fue eso. Es terrible la potencia que tiene en la pierna derecha el jugador Peralta. Se va al contraataque la gente de la Academia. Me parece que se hizo mal el cambio de costado allí. El jugador y acá nuevamente arriba, sí, adentro. ¡Gol! Javier Quesada estuvo allí, donde nadie lo esperaba, ni su compañero tal vez. Rivas aprovechó el cobro de Leal, sacó también un remate fortísimo y estuvo atento para poner la tercera y viene la cuarta, sí, adentro, otro gol, gol de la Academia, otra vez Quesada, un contragolpe que entre él y Leal se lo ganan en la media cancha. Ganan el esférico, roban el esférico y al contragolpe jugaban tres y solamente defendían dos. Un poquito trastabilló Quesada, sin embargo el balón como que pidiendo perdón, como que pidiendo permiso, alcanzó a ingresar y en menos de un minuto se cantaron dos golazos en este compromiso que ya tiene el marcador de 4 para la Academia. 1 para el Independiente. Golazos de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ajengua, la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además, cobramos sus servicios básicos. Llevamos ya 18 minutos de nuestro cronómetro.
siempre recordándoles que el cronómetro del árbitro pues no tiene nada que ver con el nuestro, y el nuestro tampoco nada que ver con el de ellos. Ellos tienen ya su propio registro, tomando en cuenta que ellos ya reglamentariamente paralizan cada una de las jugadas. Nosotros solamente paramos los tiempos muertos, lo demás sigue en movimiento. Ahí lo vemos al técnico Zuko Sheñay, el técnico del Independiente. Allá también dando señales Juan Quituizaca. Lo vemos hablar bastante a Villegas, que realmente siempre es eufórico también al momento de... Muy eufórico al momento de reclamar a sus compañeros, de pedir algunas indicaciones. Saludamos también la presencia del señor alcalde, lo vemos acá, el señor alcalde de Girón. Efectivamente. Y algunos amigos, también lo vemos allí, el ingeniero Daniel Vallejo, ¿o me falla la vista? Sí, está Daniel Vallejo. Está el presidente Mario Alvear, de Liga. Sí, el presidente de Liga también. Mario Alvear. Por allí lo vemos a don José Luyescas, él siempre presente también en el Coliseo. Él sí que no falta nunca al Coliseo. Ayer lo vimos, hoy también lo vemos. Vuelve el fútbol, retorna entonces este compromiso que tiene por ganador ahora 4-1 a la Academia. 4-1 tiene de ganador por ahora a la Academia. Ingresan un poco más de aficionados a este compromiso. La tiene el número 6, Roberto Calle. Este es nuevo, Roberto Calle. Zapatazo de adentro. Gol del Independiente. Recién ingresó. No tocó más de dos veces el balón. Le dejaron el espacio. No lo tenían en mente porque recién ingresó. Y sacó un derechazo. Un derechazo imbarajable para el portero Villegas. Tremendo zapatazo. Ya sabemos, Calle y Peralta tienen muy buenos remates de media y larga distancia. Y hay que cuidarse esas jugadas. Óptica Control Visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como pterigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Visítenos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Ahí está Leal. Tiene muy buena condición para proteger el esférico Leal. Una corpulencia que marca la diferencia. Luego tiene tranco largo. Y este puede ser, se demora mucho. Allí está, tiene que ser la quinta, tiene que ser. Se la perdió Rivas. Quiso hacerle galletito al portero Vivanco. Vivanco alcanzó a sentarse por las justas para que el balón se quede entre su pierna. Va el contraataque nuevamente la Academia. Nuevamente la Academia pudo llegar la quinta. Pero Vivanco le dijo que no a Rivas, el jugador de Santa Isabel, que defiende en esta oportunidad a la Academia de Girón en este campeonato nacional de ascenso futsal. Este es el grupo B. Cuando tenemos las 17 horas con 12 de este sábado 28, se encienden ya las luminarias del Coliseo para dar mejor visibilidad a los deportistas que están en ese momento enfrentándose. Allá se salva también nuevamente la Academia, se barre, se exige a fondo Javier Quesada para impedir que cierre la pinza el jugador del Independiente. Y esto sigue 4-1. 4-1 está ganando la Academia. 4-1 está ganando. 4-2, perdón, claro. 4-2. Nos olvidábamos del gol que hizo Calle. Reciencito, recién nomás. Fue el gol de Calle que ingresó Roberto Calle, el número 6. Saque para la gente de la Academia. Ahí está Leal con Tapia. Falta que no dice el árbitro Cruz. La pierde el esférico Leal. Ahora la tiene el Independiente. Desde el fondo Campo Verde con Morocho. Morocho la pierde ante Tapia. Tapia con el remate. Va a sacar el remate. Ahí había falta. Que no dice Cruz. Saque nomás. Saque de portería. Y hay reclamos de Tapia y se va a ganar una amarilla. O tal vez es roja. A ver, no sabemos. Amarilla nomás. Uh-huh.
amarilla nomás, por la boca le dijo, por la boquilla, algo le dejó diciendo el árbitro, y Nelson Cruz no está por las ramas, directito va al grano, le sacó la amarilla. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Bajo Lima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Pasaje, diagonal a la gasolinera. Acá se salva en cambio Leo Villegas ante el cabezazo de Gutiérrez. Se estiró y la mandó al saque. Saque de banda que le corresponde al Independiente. Allí lo tiene nuevamente Gutiérrez con Peralta. En la humanidad, en el cuerpo de Quesada, otro remate y ahora sí se fue, salió el esférico. Vamos con otra jugada ahora, la tiene Quesada con Tapia, este para Quesada, para Javier Quesada, frente a la marca Leal, nuevamente Quesada, hay mano, dice el árbitro Nelson Cruz. Hay mano, dice el árbitro Nelson Cruz, que se cobra a favor del Independiente. Camila Soledad en la cuenta de Facebook Live dice, fuerzas Leonardo, y Guadalupe Loja, fuerza Independiente, manifiesta, alertando a su equipo. Acá sigue Independiente, por ahora pierde 4-2 el partido, 4-2 el marcador, está ganando la Academia cuando estamos ya sobre el minuto 23 de nuestro cronómetro en esta primera parte. Agradecemos también la presencia del cuerpo de bomberos. La comitiva hace su presencia en este compromiso, en este partido, en lo que corresponde entonces a este primer partido de esta segunda jornada en el Campeonato Nacional de Ascenso Grupo B, que se está jugando aquí en el Coliseo de Deportes de Girón. En vivo y directo, Girón TV, Chabelo TV y Achiras. Gracias a todos a quienes están colaborando, haciendo este trabajo para poder llegar a sus hogares en el Cantón Girón, Santa Isabel y en todo el planeta a través de Achiras. A nuestros amigos colaboradores en las cámaras, a Manuelito Báez y a Andrés Chuchuca, quienes están hoy en las cámaras. Gracias, Víctor Peralta en los controles. Fausto Ávila en la locución y quien les acompaña también, Eloy Peralta, en el acompañamiento de la locución a Fausto. Vamos a reanudar el partido, allá está Morocha tocando en el muy atrás con Vivanco el portero. La tiene Peralta, cuidado con el remate de Peralta. Esta vez ya no le salió, solo hizo con la pistolita, ya no sacó el fusil que tiene realmente en su pierna derecha el jugador Peralta. Allá va a ser ahora el saque el jugador Peralta, Jorge Peralta, el número 4, tocando con Morocho, Alejandro Morocho, falta de Leal, acusa, pero no, y acá el balón es recuperado por la gente del Independiente, se equivoca, Quesada en el pase, la tiene nuevamente Quesada, con Gutiérrez con Campo Verde, la gran tapada de Villegas, se va el contragolpe, va nuevamente, ahí, sí que no. Se la perdieron entre Leal, se la perdió también el jugador Franco Impoluche, y acá está la diferencia. ¡Gol! De Alejandro Morocho. No pudo convertir la Academia. Contragolpe 2-1. Sin embargo, Leal en primera instancia, Poluche solo en segunda instancia. El poste le dijo que no y el contragolpe se prestó para el equipo del Independiente. Y estuvo Pablo Morocho para dejar en el camino le dejó el portero Leo Villegas. Y el balón la mandó al fondo de las mallas. 3 tiene el Independiente, 4 tiene la Academia. Futsal Cuenca, en la cuenta de Facebook Live dice, saludos, muy buena transmisión. Juan Cáceres, le manda, bueno, a su sobrino creo que es, ¿no? Dice, tranquilo a Scholz, no seas como yo, con relación a la tarjeta amarilla que hace rato le extendía a Tapia. Exactamente. A Josh, el apodo de
de Jonathan Tapia. Entonces, su tío le pide que no sea como él. Claro, claro. Entonces, sin reclamos, sin reclamos. Guadalupe Loja festeja el gol del Independiente. La señora Guadalupe Loja está como nuestra aficionada número uno. Tiempo muerto que también ha sido solicitado. Esto se mantiene con 4 goles para la Academia. Se incrementó el marcador en favor del Independiente. 4-3. Se está acercando en el marcador el Independiente. 4-3. Está ganando el equipo de la Academia todavía. Pero se le está acercando en el... Se está acercando el Independiente. También siguen dándose cita a los aficionados a este escenario deportivo, que los vemos llegar a cada instante aquí en este escenario deportivo. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro, teléfono 2276-432. Correcto. Saludamos entonces a toda la gente que vino hoy acá al Coliseo, de igual manera a los que nos están apreciando desde la señal de Girón TV, Chabelo TV también en nuestro vecino cantón y todo el valle de Yunguilla, y no se diga a través de achiras.net.es y también a nuestras decenas de seguidores a través de Achiras en el Facebook, en Facebook Live, que pues ahora es de moda, ¿no?, este tipo de transmisiones. Efectivamente. Y aquí las tenemos. Alguien le mandó un saludo a usted, me parece, y por eso está sonriendo. Pero no hay cómo decir, porque ya sabe que puede mandar los mensajes Daniel Vallejo. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en el Facebook de Equa Shop Online. Le mandó un saludo cholo. Por eso no lo podía leer usted. Por eso no se atrevió a leerlo. Efectivamente, CAT Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412, junto a Farmacia del Doctor Delgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales en las oficinas de Girón, localizadas en la calle Antonio Flor y Calderón, esquina. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón informa que están las matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al teléfono 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en las calles García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793 o al celular 099-617-7404. 7904. Acá estaba atacando la Academia con Poluche. Vuelve a contragolpe el Independiente con Peralta. Peralta que busca a su compañero. Lo hace con Morocho. Morocho con la redonda. Alejandro Morocho. La gana Tapia. Tapia con el esférico, se equivoca, cuidado. Atrás para Leo Villegas, profundo, para que pueda llegar. Primero lo hace Vivanco, el portero del Independiente. Jugando está con Campo Verde con la redonda ante la marca de Quesada. Ganó Quesada, nuevamente Villegas con Leal, pero vuelve a ganar Peralta del Independiente. En la media cancha, Peralta está allí. Regresa con Vivanco con Peralta. Jorge Peralta levanta la mira. Lo hace cerquita con Morocho ante la presión de Leal. Y allá va el contragolpe. Atento estuvo Tapia para jugar con Villegas. Villegas con Poluche. Poluche, el número 11. Poluche con Leal. Leal puede jugar con Poluche nuevamente. Con Leal va a sacar el remate. Que sí, adentro. Javier Quesada marca su hat-trick sobre el minuto 29, sobre el minuto 29. Javier Quesada marca la tercera,
Una linda pared por el costado derecho entre Peluche y Leal. Leal que saca el remate para que alguien llegue a cerrar la pinza, para que alguien llegue a poner la pierna. Y justamente eso hace Javier Quesada. Y el balón al fondo de las mallas para poner un poquito más de tranquilidad en el marcador. 5 tiene la Academia. 3 tiene el Independiente. ¡Golazo de la Colina! Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. Se salvó. Salvó Villegas a la gente de la Academia. La vuelve a tener Campo Verde. El balón en el cuerpo de Quesada, al saque de banda. Para el Independiente entonces, el saque para el Independiente. A ver, ahora qué sucede, hay alguna indicación de parte de don Efrén Valencia, uno de los árbitros, él es de Quito, mientras que don Nelson Cruz es de Ibarra, y el árbitro Mesa hoy es José Suárez, de la ciudad de Cuenca. A ver quién descansa luego. Seguramente descansará ayer. Pitó solo uno el señor Valencia. Ahora de seguro tal vez descanse Nelson Cruz, el árbitro ibarreño. Allí está nuevamente cerrando el partido. La tiene Campo Verde con Matamoros. Había ingresado Matamoros, el número 9. Kenneth Matamoros, el número 9 en el Independiente. La tiene Matamoros. Matamoros con Campo Verde. En el fondo está Peralta. Peralta con Campo Verde. Campo Verde sacó el remate. Y entre las piernas de Tapia. Mucho dolor demuestra Jonathan Tapia. Bueno, escuche eso, lo que le dice Julio Alfredo Jiménez. Dice: vamos a KD, buena locución, Lalo y Eloy. Apoyo total al futuro de nuestros pueblos. Lalo, cuchara mama, grita fuerte el gol, le dicen. Ahí sí lee todito, pero le manda un cholo saludo a nuestro amigo y ya no lee. Julio, él me entiende y yo le entiendo. Gracias, y el saludo para Julio Jiménez, que está en la sintonía de Achiras. Acá hay un saque para el Independiente. Lo tiene Matamoros, cuidado con Peralta, casi se equivoca. Lo vuelve a dar Matamoros. Poluche, falta de Peralta sobre Poluche. A los tiempos que hay una falta. No sé qué falta es ya. La quinta falta. Una más y hay penal, pero ya estamos ya sobre el borde de esta primera parte. No creo que haya un penal. Hay alguna indicación también de parte del árbitro Valencia. Allí está el cobro. Jonathan Tapia. Tapia, el número 5, el capitán de la Academia. A ver qué va a hacer, lo cobró fuerte, buscaba la sorpresa, nadie se mostraba, era directo al arco. Ahora sale la gente de Independiente Matamoros, allí está Leal, sí, adentro, caramba, golazo de la Academia. Nunca la da por perdida Franklin Poluche, y asiste, gana primero, roba el esférico, asiste a Leal, un poquito trastadilla, se complica, pero sacó también un fusil con su pierna derecha. Parecía que se iba fuera, pero el balón ingresó entre la mano de Vivanco y el poste izquierdo. Al fondo, se canta la sexta. Un golazo del GAD Municipal. GAD Municipal de Girón, apoyando siempre al deporte gironense. También apoyan al Club La Academia, Achiras de Corazón de Nueva York y Liga Deportiva Cantonal de Girón. Entró el chico Guamán, también gironense. El chico Guamán, David Guamán, y fue objeto de falta.
y pensábamos de que no iba a haber una falta más del Independiente. Falta que sí la hubo. Y hay penal desde el segundo punto. De larga distancia, digámoslo así. Este es un tiro libre sin barrera, realmente reconocido. Pero más se lo dice como penal de manera un poquito más común. Viene al cobro Leal, a ver si canta su segundo gol de manera consecutiva. Viene Leal en la humanidad, en la mano, en el pie más bien de Vivanco. Y ahora el saque que corresponde al Independiente. Y se equivoca terriblemente el Independiente. Franklin Panamá Flores, le enviamos saludos a usted. Y Felipe Arce, arriba vamos a Academia, nos manifiesta desde New Jersey, Estados Unidos. ¿Quién desde New Jersey? Felipe Arce. Ah, yo pensé que Franklin Panamá. Le íbamos a decir a don Franklin, él nos está escuchando en una de las unidades de la compañía de transportes Transtratados. Nos falta la publicidad de Transtratados, por cierto. Saludos a don Franklin Panamá. Bueno, y Felipe Arce agradece la transmisión por llegar con estas incidencias hacia todo el planeta y disfrutar del deporte para apoyar a nuestro equipo, dice Felipe Arce. Saludos, Felipe, a toda la familia gironense por todo el mundo. 6-3 está ganando la Academia. 6-3 está ganando la Academia. Allá está Franklin Boluche saliendo desde el fondo con Jean Leal. Leal que no se complica. Tiene una muy buena capacidad de proteger, ¿eh? Y sin ver el balón. Y hay falta y otro penal. Hay falta y hay otro penal. Muy inteligente, ¿eh? Mucha experiencia, mucha inteligencia, mucha sabiduría realmente de Jean Leal. Ahora, a mí me parece que ya es momento de que no lo cobre Leal. Sí, señor. El momento preciso. Ayer ya Leal lo cobró, desde allí no pudo. Veamos a Franklin Poluche. Conoce esta cancha más que Leal. No, va a ir al cobro Andrés Merchán, solo para el cobro. Veamos a ver. De Taxis Girón, ¿no? De Taxis Girón, sí, señor. A ver, no lo conocíamos en esa faceta. A ver qué hace, sí, señor. Por poco, Franklin Poluche. Bien, Franklin Merchán o Andrés Merchán. Solo entró a cobrar. Y enseguida se regresó. Pero estaba cerca el mejorcito de los cobros. Ayer Leal me parece que la dio al medio. Sí, le dio al medio el disparo. Uno de los disparos. Ayer me parece que se cobraron dos. Y pues este, el anterior, un poco entre el poste y la buena presencia también, lógicamente, de Vivanco, impidió el gol. Sin embargo, pues era también necesario probar un nuevo disparador. Allí estuvo Andrés Merchán. Pasó a unos 20 centímetros del parante derecho. Estamos ya sobre el minuto 37. 6-3 está ganando la Academia, solo el Independiente. Se demora la reanudación del partido. Se fue Jean Leal a traer el esférico desde el camerino. Y ahí puede estar. Cobra rápidamente Jean Leal al contragolpe del Independiente por el costado izquierdo. Allá está Campo Verde. Bien barrido Tapia. Tapia tiene amarilla, pero sin temor, con valentía se fue sobre a la cita con ese esférico. Allá está nuevamente. La tiene Guamán con Villegas con Leal. La tiene frente a la marca de la gente del Independiente. Se va, falta, sí señora, hay falta. Nelson Cruz, para no reclamarle, hace rato Leal, Tapia reclamaron a Nelson Cruz, y ahora en cambio vemos que Nelson Cruz es imparcial, para todos o nadie. Lo va a pegar nuevamente Leal, a ver si lo pega Franklin Poluche. Tiene muy buenas condiciones, también tiene muy buen remate. Va a volver a intentarlo Leal. Veamos a ver si esta es la vencida. Veamos, Leal al remate. Leal. Y nuevamente la presencia de Vivanco para decirle que no. Muy al centro. Eso permitió la reacción de Vivanco. Va al cobro, tiene que cobrarlo ya. Tiene que cobrarlo, sí lo cobró. Allí está
Ahora Poluche, Poluche con la pelota. No tiene mucho perfil zurdo. Busca el perfil derecho. Está Poluche con la redonda. Con Tapia en el fondo. Con Tapia en el fondo. Más atrás todavía con Villegas. Villegas, largo, largo. Para el jugador Guamán. Guamán que no alcanza a poner la tiesta. Y ahora... ahora el Independiente al contragolpe. Ahora el Independiente al contragolpe. Pero la vuelve a tener Guamán, por lo menos impide que el rival salga jugando. Saludos a Pablo Luna, arriba mi academia. Y felicita por la transmisión. Pisa Girón de Flavio San Martín también dice saludos. Diego Yibisaca, saludos, excelente la cobertura, bendiciones. Soy DT del Cuenca FC. Buenos recuerdos de Girón, muy agradecido siempre. Saludos a Diego Yibisaca. Falta de Guamán sobre el número 5, Cristian Crespo, que ingresó en este momento en el Independiente. Entonces, Diego Yibisaca, sí, del Cuenca FC, justamente puede venir acá. Muy largo el pase de Guamán. Muy largo el pase de Guamán. Se equivoca el Independiente. Lo va a sacar. Lo hace rápidamente Guamán con Tapia. Tapia. Para Rivas, Rivas, que intentó hacerla de lujo, pero el balón dio un bote muy fuerte y se le fue entonces en esa jugada. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ajengua, la forma más segura de enviar y recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además se cobran los servicios básicos. Salón de recepciones La Cascada brinda el mejor espacio y servicio para estos eventos importantes. Grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etcétera. Estamos en la calle Bolívar y Pacaybamba junto al colegio Alejandro Andrade Cordero. Ahora que Villegas vuelve a hacer cita con el esférico, hay falta de Guamán. Hay falta de Guamán. La cuarta falta para la academia. La cuarta falta. Tienen una más como espacio para poder cometer. Y allá están. El número 6, viene, casi llega otro descuento, Roberto Calle, que había hecho un gol hace algunos minutos, por poco vuelve a marcar, ingresa nuevamente, regresa a la banca, Guamán, y vuelve al campo Javier Quesada con la redonda, por allá con Jonathan Tapia, se fue el descanso, Jean Leal, a los tiempos, ayer no descansó Jean Leal, y ahora sí descansó, por lo menos unos dos minutos, Jean Leal, había ingresado Rivas, ingresó Quesada, pero el árbitro dice fin de la primera parte. A ver, entonces, acá vienen nuestros amigos para pautar en la transmisión de Girón TV. Ataque la gente de la academia, cuidado, viene un gol, pero se lo perdió, allí llegaba Franklin Poluche cuando arrancó nomás el partido en la segunda parte, allá hay un roce entre Tapia y el juvenil del Independiente, que no hubo nada, dijo el árbitro, la redonda en los pies de Leal, en el fondo para Javier Quesada con... Jonathan Tapia probando está. A ver cómo le va con ese balonazo. Se quedó en la humanidad al saque de banda ahora. El saque de banda para la gente del Independiente. Algo pasó, parece que se demoró un poco, pero el saque ahora corresponde al Independiente. Lo tiene el número 51. Jaime Romero ingresó en el Independiente. La tiene Crespo, el número 5. Intentando poner profundidad, el pase profundo justamente ahora, viene el Lema desde la línea, salvando está Javier Quesada, y ahora en cambio, lo tenemos, el balón, la falta era una mano del Independiente, luego de que salvó en la línea Javier Quesada. Están Jonathan Tapia con la redonda,
La tiene entonces el Independiente, que intenta reactivarse. Ya les dio la indicación para la que nos estén atentos a la señal de achiras.net.es, a la gente de EPA Elite, el equipo EPA Elite, el equipo que jugará pues el partido de fondo en este escenario. Viene Leal, puede venir. No es que quiso hacerse de lujo, realmente el balón le quedó para hacer esa rabona, sin embargo, no le alcanzó a pegar como él quería y se salvó el Independiente. Sigue 6-3 esto, estimado Eloy. Conversamos con gente del equipo EPA Elite, dice que es, no EPA Elite, sino EPA Elite. Una pronunciación totalmente española. Exactamente, sí. Bueno, muy bien. Bien por la rectificación entonces. Lo que pasa es que nos encontramos con algunos nombres. Y si ayer... ¡Gol, señores! ¡Golazo! De Javier Quesada, el goleador de este partido, marca su póker de conquistas. Una perfecta asistencia de Franklin Poluche, y estuvo atento Javier Quesada, un golazo de la notaría segunda. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón, atención en la calle Bolívar 642, teléfono 2276-432. A ver, entonces el segundo partido es entre EPA Elite con Master Junior. Ese es el siguiente partido. El de EPA nos decía que era una especie de club de deportistas amateur. Y lo cual ellos dejaron su nombre. Viene, puede venir, ya adelantó mucho. Dani Quesada, que ingresó en estos momentos. El girondense también, Dani Quesada. Le adelantó demasiado Dani Quesada. Ahora allí están con Leal. ¡Leal el pelotazo! Salvando estaba Vivanco. Ahora lo cobra Dani Quesada al contragolpe del Independiente. Por el costado zurdo, allí está. Ganó bien el remate también, más presente el portero Villegas. Vuelve el contragolpe del Independiente. Está Morocho a las manos de Villegas. Y a ver quién sale jugando por el costado de ya Leal. Con Javier Quesada, Tapia y Gutiérrez la manda al saque de banda. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en el Facebook en EquaShop Online. Correcto, acá Pablo Morocho. Siempre hace la bicicleta, pero no le veo que le funciona una. Se amaga solito. ¡El remate de Peralta! Ustedes que tienen el apellido Peralta tienen ese fusil como el amigo Peralta de Cuenca. Me parece que él es de los verdaderos Peraltas. Con el fusil ese, pero. Sí, señor, acá se va el contragolpe de la academia. Puede ser. Sí, adentro. Quesada para Quesada, Javier Quesada por el costado derecho, pasó hacia la zurda donde llegaba Dani Quesada ante la presencia de Vivanco, la puso hacia un poste, la colocó bien, y Dani Quesada en sus primeros minutos debutando en este campeonato nacional de ascenso de futsal y haciéndose presencia en el marcador. El partido nos indica que la academia tiene 8, el Independiente tiene 3. Un golazo de CAT Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412, junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado. Ingresó ahora nuevamente el jugador de Nilson Quesada. De Nilson salvando desde el piso con Leal. Leal puede tocar. Lo hace justamente para De Nilson. No pasó el balón para la presencia de Dani Quesada. Allí está
Denilson con Leal. Leal que se demora un poco. Se fue pasando de la jugada Dani Quesada. Ahora el balón la tiene el Independiente. 8-3 está el partido. Ganando la Academia. Ganando la Academia cuando llevamos ya sobre el minuto 7 recién. Sobre el minuto 7. Cuidado, viene un gol. Cuidado, viene un gol del Independiente. Pero salvando está entre Denilson, entre Villegas y también el capitán Jonathan Tapia. Nuevamente, campo verde, pelo Independiente. Morocho puede tocar con Peralta. Morocho, largo. ¿Para quién? Para nadie. La va a dejar pasar de largo para el saque de portería para el portero Villegas. Taxi Girón, servicios de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Gutiérrez con Peralta. Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Villegas, qué arquero Villegas, ¿ah? Sí lo vio. Con la parte posterior de la pierna tapó. Con la parte posterior de la pierna. Y qué tanta capacidad que tuvo, que la mandó por encima del travesaño para el tiro de esquina. Luego se cobra y el remate tremendo de Morocho, pero lejos, lejos de la portería de Villegas, de la portería de la Academia, que está ganando 8-3. 8-3 está ganando la Academia. Allí está Campo Verde con Morocho. Se defiende la Academia ahora, sacando al estilo karateca Jonathan Tapia. Todo recurso es válido en esto. Cuando de salvar la portería se salva, se trata. Ahora la tiene nuevamente Peralta con Morocho. Morocho con Campo Verde. Con recupera la gente de la Academia. Leal. Leal. ¿Con quién? Con el jugador. Con el jugador Jonathan Tapia. Se barrió. La perdió. Al contragolpe. La tiene Morocho. Morocho por allá con Campo Verde. Y lindo, lindo remate. Mejor la salvada de Villegas. Esto sigue 8-3. ¡Cuidado, Peralta! Esos remates de Peralta sí que traen mucho, mucho, mucho miedo. Calzado Sebastián, zapatos para toda ocasión. Estamos en Girón, en la calle García Moreno y Sande de Esquina. Trabajo sobre medida, al por mayor y menor. Además, uniformes deportivos. Acá hay un saque que va a corresponder. Un saque que va a corresponder. Hay otro jugador que va a debutar. Sale Dani Quesada, ingresa Juan Tamay, ingresa Juan Tamay al campo de juego, haciendo rotación también, haciendo rotación también, haciendo rotación Juan Quito y Salga. Hay una diferencia de 5 goles, hace rotación, ¿no?, para que tengan el respectivo descanso los jugadores de la Academia. Allí está justamente Tamay con Leal. Ahora se viene Tamay, Tamay, Tamay. ¿Para quién? Tamay, Tamay. Entró, entró frío Tamay. La vuelve a ganar Leal. Tiene que tocar con Tamay, con Tamay. Sí, que no. Y ahora ya reaccionó Tamay. Le puso bien a Leal, pero Leal le apuntó al poste. Se salvó en segunda oportunidad seguidita la gente del Independiente. Falta de Tamay. Falta de Tamay. ¿Qué falta es la segunda falta? La segunda falta de la Academia. Dos faltas a cada lado están. Allá está Peralta con Campo Verde. Con Peralta en la bomba central, en la línea central. Ahora con Morocho retrocediendo un poco la gente del Independiente. De cabeza rechazando Tapia. Y esto que estamos en el minuto 10. Tenemos el marcador de 8 para la Academia, 3 para el Independiente JL. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calle Antonio Flor y Calderón, esquina. El ¡Gol del Independiente! Le quedó el esférico allí. Para Campo Verde, se equivoca la defensa. Se equivoca la defensa de la Academia. Y solo ante el portero Villegas le castigó, le fusiló. Y puso entonces la cuarta para el Independiente. 4 tiene el Independiente, 8 tiene la Academia. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón anuncia que están abiertas las matrículas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121.
Hay otro gol acá. ¡Golazo! Nuevamente Campo Verde. Se confunden un poco las cosas. Mucho cambio tal vez, mucha rotación. ¿Qué pasó? Y por eso Juan Quitizaca no duda y vuelve a poner a dos de sus titulares. Dos goles seguiditos. Convirtió el Independiente y esto tiene 5 para el Independiente, 8 para la Academia. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. Celular 099-617-7904. La salida del Independiente con Campo Verde la perdió, la tiene Leal, ahora la tiene Poluche, Poluche con la redonda, la va a perder, la perdió, la vuelve a ganar, ahora la tiene, Quesada sacó el remate, en segunda instancia la retuvo el portero Vivanco, se va Morocho con la redonda, lindo tranco, dejó a dos en el camino, puede ser el tercero, falta de Poluche, falta sobre Morocho y viene un tiro libre para el Independiente sobre el minuto 13. Esto está largo todavía en esta historia del segundo tiempo y el marcador nos indica 5 para el Independiente, 8 para la Academia. Poluche no deja pasar nada. Sí, si es que pasa el balón, no pasa el hombre, y si pasa el hombre, no pasa el balón. Así actúa Franklin Poluche. No hay nadie que luche como Poluche. Varios goles han llegado por la forma en la que él ha recuperado el esférico, ¿eh? Realmente es terrible el momento de marcar. Lógicamente que es una ventaja para la Academia tenerlo en su equipo y una desventaja para los rivales. Ahí está Poluche. Poluche con la redonda. Desde el piso. Falta, sí señor. Falta de Morocho sobre Poluche. Se cobró la falta. Tiene 3 faltas. Y 4 tiene la Academia. Subió a 4 faltas la Academia. Y ahora en cambio tiene 3 el equipo de el Independiente. Desde el fondo intenta salir jugando con tranquilidad. Está en el fondo Peralta con Gutiérrez, el juvenil. Nuevamente con Peralta. Presiona, sale jugando, le tiene Gutiérrez, puede tocar con Campo Verde, la derecha, en la mano de Leal. Forcejeo, falta de Leal. Hay que poner la tranquilidad, señor Jean Leal, hay que poner la tranquilidad. Y la amarilla va a venir para el arquero, claro, la amarilla va a venir para el arquero. Pero el otro arquero, ¿qué tiene que hacer? La amarilla va a venir para el arquero. Y ahora, ¿a quién le mostró la otra amarilla? No sé, al arquero también. A los dos arqueros, ¿sí? Porque la falta de Leal sí era fuerte, sin embargo, nunca iba a sacar la amarilla y a los dos arqueros les mostró. Sí, porque de Ivanco está mal que le venga y le ponga el esférico en el rostro a Leal. Era falta, indiscutible. Pero vino y le increpó diciéndole que tiene que jugar al balón, pero no se lo hace de esa manera. Y le dio el portero, ¿para qué salió el arquero de la Academia? Y por eso la amarilla para los dos porteros. Esto sigue. 5 para el Independiente, 8 para la Academia. La tiene Campo Verde. Allí estaba Morocho con Peralta, con Gutiérrez. Gutiérrez, Morocho. Poluche presiona. Vaya Poluche. Siempre esa sale ganando. Ahora va a llegar. Se le fue el balón, se fue el esférico, dice acá el árbitro que corre por esta banda, Efrén Valencia, está nuevamente Tapia, intentaba picar por la banda derecha, pero no alcanzó, saque de banda para el Independiente. GAD Municipal de Girón, apoyando al deporte gironense. El GAD Municipal también apoya a la Academia. La Colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para la mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur, en el almacén Agro Total.
Achiras de Corazón también apoya al deporte y Liga Deportiva Cantonal de Girón. Acá están, toque toque de la gente del Independiente. La tiene. Acá está Poluche. Alcanza a llegar a la cita, no impide el saque, saque de banda. La gana nuevamente, la tiene Leal. Leal con el balón. Va a ganar o va a perder. La ganó. Tiene que jugar, tiene que sacar un cañonazo. Se demoró un poquito. Se demoró Leal. Podía rematar, podía tocar. No hizo ni lo uno ni lo otro. Allá está Quesada nuevamente. Desde el fondo rechazaba Tapia. El balón vuelve a los pies del Independiente. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá estamos con el marcador 8 para la Academia. ¡Ah! 5 para el Independiente. Casi llega a la cabeza de Peralta. Ponía un cambio de frente y casi pone la testa Peralta. La tiene Leal. Leal con el esférico. Leal con la redonda. Leal que buscaba a Poluche. Se le fue el esférico a Peralta. Saque de banda para la Academia. Cuando estamos sobre el minuto 18 de la etapa de complemento. Allá está Quesada, Poluche a las manos del portero Vivanco. Peralta sale jugando Independiente en su propio campo con Morocho. Morocho abriendo para Campo Verde. Era Gutiérrez, Campo Verde no llegaba a cerrar la pinza y se ha quedado por varios minutos la Academia. Estaba 8-3, hubo mucha rotación, le hicieron dos goles, luego rectificó sobre el camino el técnico Juan Quito Isaca, pero sin embargo mejor lo vemos en estos últimos minutos al Independiente. La forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Agengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Acá está saliendo el Independiente con Campo Verde. Ante la marca de Quesada, Peralta el número 4. Morocho con Poluche. Campo Verde, pero falta, que sí dice el árbitro Valencia, le increpa Leal, y era la sexta falta, ya se habían cometido 5 faltas, viene el tiro penal, lo va a cobrar Campo Verde o es Lema. El número. No, es Morocho. Es Morocho el que va a cobrarlo. Viene Alejandro Morocho al cobro. Leo Villegas en el arco. Sobre el minuto 20 de tiro penal. Por faltas viene Morocho. Fuera del pórtico. Se salvó la gente de la Academia. Cuidado ya, saca muy fuerte. La tiene Leal ahora. Se va Leal. Puede ser. Ya viene Leal. Se equivoca Leal. Y ahora también se equivoca en la barrida. Viene el contragolpe. Se equivoca Morocho. Y no cierra bien la jugada. Esto sigue 8-5, la tiene Javier Quesada. Y ahora, falta de quién. Falta del Independiente. Cuatro faltas tiene el Independiente. La cobró Quesada con Tapia, con Quesada. Para Leal. Leal se quedó estático ante esa jugada. 8-5 está el partido, ayer quedó 7-4, ¿no? 3 goles también de 7-4 o 7-3. 7-3, 4 goles de diferencia hubo ayer. Ahora hay 3 goles de diferencia entre el equipo gironense y el rival de turno que es el Independiente. Desde el fondo sale jugando la visita. Campo Verde. Muy bien en el anticipo. Está Leal.
Leal, Leal, sí, 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 sí. Siempre Poruche gana en la salida, esta vez ganó Poruche, le tocó para Leal, Leal, Leal para Quesada, y Quesada, que está finísimo en la definición, marcó su quinto gol, cinco goles, y ahora Poruche, Poruche con la pelota, Poruche, ese fue un golazo, señor, un golazo, 9 tiene la Academia, 5 tiene Independiente, golazo de la Cascada. La Cascada, salón de recepciones, brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes, grados, matrimonios, cumpleaños, show artístico, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al colegio Alejandro Andrade y Cordero. ¿Tiene problemas en su vista? ¿Deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe y deje su salud visual en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Visítenos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención lunes y jueves de 9 horas a 13 y de 14 a 16 horas. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro, teléfono 2276-432. Usted se ríe de lo que vio y de lo que yo también vi. Pero bueno, lo hizo con la otra parte, con el otro lado. Pero luego se va a equivocar y no va a saber cuál es el lado que estaba sucio. Se va el contragolpe de la Academia. ¡Poruche, Poruche, Poruche! ¡Se salva! ¡La vuelve a ganar Poruche! ¡Se equivoca! ¡La vuelve a ganar la Academia! ¡Ahí está Campo Verde! ¡Campo Verde! ¡No es Campo Verde! ¡Este era Quesada! Y el balón que le buscaba Leal. ¡Sale el Independiente! ¡Sale el Independiente! Tiene 9 la Academia, 5 tiene el Independiente. 9 a 5 el partido, allí está Morocho con Campo Verde en la humanidad de Quesada. Y ahora sí a retorcerse de dolor Javier Quesada. Eso sí duele, eso sí duele. Acá Víctor se reía y alguien de la hinchada también se reía. El portero Villegas, con su toallita de limpiarse el sudor, limpió el piso. Porque se quedó algo húmedo, luego de que él se quedó unos 2 minutos en el piso. Entonces, se quedó sucio el piso, limpió con eso, y luego inmediatamente se limpió el rostro. Yo entiendo que con la parte que limpió el piso, no se limpió el rostro, sino a la inversa. El problema se viene después, y ahora ya tiró allí la toalla. ¿Qué lado es el que está sucio? ¿Con qué lado se va a limpiar el sudor? Por eso desde el graderío también hubo una fuerte carcajada. Y acá sale del campo de juego Javier Quesada. Ingresó el jugador de Nilson Quesada. Ingresó de Nilson Quesada. Jovencito del 16 años debe tener de Nilson Quesada. Va a salir nuevamente el Independiente con Peralta ante la marca de Quesada, con Poruche. Allá va nuevamente de Nilson Quesada, muy bien, deja pasar de largo. Y acá viene Leal sobre la propaganda, sobre la publicidad del sindicato de choferes. Algo se va a indicar, se indica rápidamente que se reanude el partido por parte del Independiente. El esférico que le hacía quedar a medias de Nilson Quesada, pero se protege en el saque de banda. Franklin Poruche, profundo el saque, largo, no se complica, no quiere tener equivocaciones allí en el arco. En el arco de su equipo, pues, de la Academia, la tiene Gutiérrez del Independiente. Campo Verde con Peralta, Campo Verde desde el fondo, presiona un poco Leal.
Ahora está Morocho. Morocho dejó la saga y se fue. Se fue a la delantera. Desde el piso. Intenta salir Tapia al saque de banda. Lo va a hacer el mismo Morocho. Jugando con Campo Verde. Campo Verde, Campo Verde. En el cuerpo de Morocho. Y Morocho le reclama, le dice, me pegaste. Y eso me dolió. Sí, porque le vio con mala cara. Grosero. Un remate fuerte, fuerte de Peralta. A las manos del portero Villegas. Ahí está para Leal, buscando el pase. La tiene Rivas, que ingresó. Rivas, que ingresó. Viene, viene de Nilsson, viene de Nilsson. Adentro. Sí, 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 adentro. ¡Golazo! De Nilsson Quesada. El juvenil de la academia marca el décimo, marca la primera decena a su favor. Golazo de importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equa Shop Online. Acá el pelotazo de Gutiérrez. Salvándose está la academia. 10 a 5, 10 a 5 el marcador. 10 a 5, sí señor. Leal, cuidado, el balón viene sobre las cámaras de Girón TV y Chabelo TV. Sobre Girón TV y Chabelo TV. Bien, y a los dueños de negocios, a que deseen promocionar sus servicios, sus productos, pues en estos partidos pueden contactarse a nosotros al 0984-88-6690. 0984-88-6690. Si usted desea publicitar su negocio o su servicio en este medio, en estos, en la transmisión de estos partidos que tendremos hasta el día martes. Correcto. ¿Hay penal o no hay penal? Hay penal, hay penal. Hay penal, hay penal. Hay penal para Girón. ¿Lo va a cobrar? ¿Quién lo va a cobrar? Ya no es Leal. Este es Rivas. Desde Santa Isabel. ¿Ya marcó Rivas? No ha marcado Rivas, ¿no? No ha marcado. A ver, ayer no marcó. A ver si es que marca hoy. Va a cobrarlo Juan Rivas, el número 7, desde Santa Isabel, a través de Chabelo TV. Vamos a gritar por Chabelo, por Girón. Allí viene Rivas, que también conoce muy bien este escenario. Viene Juan Rivas. ¡Sí, señor, adentro! ¡Golazo! De Juan Rivas. Desde Santa Isabel llegó el primer gol de penal. De penal por faltas en este campeonato. Ayer no se marcó. Hoy tampoco. Y tuvo que ser Rivas para llegar a marcar. Con ese tremendo derechazo pegado al poste a media altura, imposible para el portero, un golazo de CAP Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños, somos CAP Construcciones, arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412 junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado, aquí en el Cantón Girón, frente al Parque Central. Acá casi se equivoca. La tocó Quesada, la tocó Tapia y finalmente la rechaza el portero Villegas. Tiro de esquina. Se equivoca Campo Verde, que no puede contener ese esférico. Y le llega la silbatina desde el graderío. Cerca de unas 100 personas, un poco más con las personas que tenemos acá. Unas 120, 130 personas en este escenario deportivo. Anoche hubo un poco más. Anoche hubo un poco más de aficionados. Hoy esperemos que así ya no juegue, ya para el segundo partido ya no hay representante de Girón, pero esperamos también una buena presencia de público. Allá la tiene Rivas, Rivas con la redonda, no tocó con nadie, se equivocó. El saque que corresponde al Independiente cuando estamos ya sobre el minuto 31 y el marcador se va asegurando. Ya estamos sobre el final de esta segunda parte y el marcador tiene 6 goles de diferencia. 11 tiene la academia, 5 tiene el Independiente. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta dentro y fuera del cantón. Trabajamos desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Taxis Girón, 2276-011. Recuerde ese número. Correcto. Anoche el Independiente le ganó. Le ganó. ¿Cuántos goles? 12 hicieron el Independiente al Team Soccer. 12 a 5, ¿verdad?
3, 5, 5, 10, 12, 12 a 5 fue el marcador anoche del Independiente. Y ahora ya le están haciendo 11 goles. Parece que le van a tener la misma dosis que impuso ayer el Independiente. ¿Llegará el 12? Vamos a ver, cuidado, cuidado, casi llega el sexto para Independiente. Pero hay un minuto muerto, se ha pedido un minuto. Saludos a Vinicio Toledo, que nos sigue a través de la cuenta de Facebook Live. Vinicio Toledo, George Mendoza, William Esteban, Damián Murillo, Mauricio Maldonado también están en la sintonía del Facebook Live de Achiras. Igualmente Jacob Peralta, Jorge Riera, Luis Quituizaca, Jorge Duque, Anthony Galán, perdón, Carlitos Gómez están viendo este video. Y les pedimos de una vez el favor, compartan para que más gironenses puedan verlo. También lo está viendo el profesor Sergio Bolívar. Sergio Bolívar, él es técnico el año anterior, el técnico de Franco Sport, ¿se acuerda? Ya. Él también está viendo el partido y nos decía por ahí, nos ponía algunas palabras. Dice, lejos, Jean Leal y Villegas, los mejores jugadores de la Serie B. Habrá que ver cómo están con refuerzos los otros equipos. En este grupo, sí, marcando la diferencia definitivamente Leal y Villegas. Muy buenos jugadores. Ya la experiencia, el rodaje de ellos, pues les permite lucirse en esta categoría. Muy buenas condiciones, tranco largo de Leal y gran flexibilidad del portero Villegas. Y el profesor Sergio Bolívar en algún momento dirigió a Boca, campeón con Boca, dirigió el año anterior a Franco Sport y tengo entendido que este año se fue al Atlético Galápagos, que está en la Serie A del futsal. Y hay cambio, se va Villegas, va a descansar Villegas. Ingresa otro señor de Santa Isabel, Cristian Farfán, al arco de la academia. Cristian Farfán al arco. Allí está Leal con la pelota, Leal con la redonda, largo buscando a Quesada. En el fondo está Tapia, le piden que se vaya a su puesto de defensa. Sale ahora el Independiente con Villegas, con Campo Verde, la tiene el jugador Tapia con Rivas. Rivas del Valle de Yunguilla, se equivoca Rivas, la tiene Lema. Lema que había ingresado recién, o era el 8 Lema o el 6 Roberto Calle. Este es Roberto Calle. Roberto Calle, el número 6 era. Bueno, y en este feriado avistar el Girón, Santa Isabel, el Valle de Yunguilla. Tenemos vacaciones domingo, lunes y martes para recorrer la provincia y en especial nuestros campeones. Venga a Girón, de paso, sí. En la tarde pasan por el Coliseo para ver el fútbol sala, porque nosotros no vamos a tener feriado. Usted dice, dirá, no vamos a tener feriado. Y eso que nos dieron 4 días, pero hubo fútbol acá y nosotros estamos acá en lo que nos apasiona. Se va Independiente. La retiene el jugador Leal, tranco largo, se va, no alcanzó a pasar la presencia de el jugador Arteaga, John Arteaga, el juvenil también del Independiente, de Nilson Quesada, muy bien de Nilson dejó a dos en el camino, alta, claro, si le pone el brazo, claro, señor Calle, si le pone el brazo. ¿Qué creerá Calle? Que tiene que ponerle todo el cuerpo para que sea falta. Le pone el brazo cuando ya se le había escapado realmente de Nilson Quesada. Llega a felicitarle Jean Leal. Vamos a ver, nuevamente va al cobro va Juan Rivas desde Santa Isabel. A ver si marca el segundo. Allá mismo le va a poner. A ver qué pasó. Por ladito se fue, pero sí que pasó sacando de pintura ese parante. Le sacó pintura ese parante, se están rozando, se chocan dos jugadores de la academia de Girón. Allí está nuevamente, ganó Leal, la tiene Poluche, para Rivas con De Nilsson, intenta pararse, alta otra vez, y este jugador Calle tiene que ser amonestado, claro. Si es el hombre que hizo la falta aquí, es el que hizo la falta allá. Amarilla. Amarilla, claro. Tenía que ser amonestado si fue el que cometió las dos faltas seguidas.
ingresa el número 9, Kevin Matamoros, ahora también Independiente. Ahora fue fuerte la caída de Nilson Quesada. La asistencia está a ver, se detiene el partido unos minutos, va a ingresar, salió entonces de Nilson Quesada, va al cobro, viene nuevo penal, Rivas, a ver si ahora sí vuelve a marcar, Rivas va a cobrar, Vivanco hace que el tiempo pase, a ver si completa la docena, sí, falta uno, a ver si llega de Rivas. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, señor, adentro! ¡Golazo! ¡De la Academia! ¡De tiro penal nuevamente Juan Rivas! ¡Juan Rivas! ¡Con la derecha! Pegadita al poste, como que jugando Villa, con carambola al fondo de las mallas de tiro penal, 12 tiene la Academia, un golazo del doctor Reinaldo Ochoa Abogado. Doctor Reinaldo Ochoa Abogado atiende todo tipo de trámites legales, de oficina en Girón, calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Al tiro penal, de arquero a arquero. Farfán con Vivanco. ¡Vivanco! ¡Golazo de Vivanco también adentro! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol de Vivanco! Marcando estuvo. La séptima o la sexta. La sexta nomás. De Vivanco. De tiro penal le marcó Vivanco. Y esto debe estar por terminarse. 12 tiene la Academia. 6 tiene el Independiente, 12-6, bastantes goles, como para que la gente que vino y la gente que esté viéndonos, pues no se arrepienta de sintonizarnos, porque hay bastantes goles en este partido. Efectivamente, y escuchando a full volumen en las canchas de frente al mercado y gritan el gol, nos manifiesta Luis Quitizaca a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Saludos a todos los deportistas del Ecuavoley frente al mercado del Cantón Girón. Don Lucho no vino hoy. Tiene falta Don Lucho. Viejo Lucho, venga por acá, le hacen falta. Acaba el contragolpe del Independiente, se queda rezagada la gente de la Academia. Ingresó también Dani Quesada. Allí está. Remate fuerte de Crespo, el número 5. Ingresó Guamán, ingresó Dani Quesada. Se va Rivas, ingresa nuevamente Tapia, que había estado algunos minutos afuera. Está también Franklin Poluche. Farfán, largo el saque. Buscando a Guamán. Poluche con la marca. A ver, le dejan entrar. Se quedó un poco retrasado, amarrándose los cordones recién Jonathan Tapia. Tiene que amarrarse afuera. Allí está. Le están contando los segundos. Tapia, saque para quien, para nadie, pero la gana allí de todas maneras. Guamán con Poluche, la puede perder, la tiene Crespo ahora por Independiente. Independiente por el costado derecho, 38 minutos, esto está por terminarse. 38 minutos, esto está por terminarse. 12 tiene la Academia, 6 tiene el Independiente. 12 tiene la Academia, 6 tiene el Independiente. 12-6, y largo pase para Guamán, se equivoca Farfán. Y hay otro saludo, ¿o no? Diego Ollivizaca, saludos profe Sergio. Muy contento con el rendimiento de Leo Villegas y de poder haber recomendado. Un abrazo, dice. Muy bien. Falta. Pero qué ingenuidad. Muy ingenuo, ¿no? Muy ingenuo John Arteaga. Ya se le fue y le pone el brazo. Y ahora viene otro penal. Ahora hay otro penal, nuevamente al cobro el balón Rivas. Es que está siendo efectivo él con estos cobros. De tres remates, metió dos. Leal tuvo tres y no metió ninguna. Por eso ahora el cobro va Rivas siempre. Rivas con bastante distancia. Y el portero Vivanco, bueno, Rivas no cambia de lado, eso sí. El portero tiene que presumir a dónde va a ir. Vamos a ver.
por la potencia, claro, que tiene las de convertir. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Cuidado, don Flavio! ¡Cuidado, don Flavio Villa! Está tomando fotos detrás del arco y le estampan con semejante pelotazo. No cambia de lado. Ahora tienen que cambiar de cobrador porque no cambia de lado Rivas. Y al no cambiar de lado, pues el arquero ya le tiene conocido. Ya le intuye. Ya le intuye. Ahora mire que ya se inclinó totalmente hacia ese lado. Ya se inclinó totalmente hacia ese lado. Al contragolpe de Independiente. Se viene el séptimo, se viene el séptimo. Bien Farfán, bien Farfán. Él mismo se arregla, dice muy bien, tapé bien. Y preparemos a ver si podemos ir a las entrevistas con la gente de la academia. El triunfo se viene, el triunfo se cae de Maduro. Podrá llegar uno o los goles más, pero el triunfo ya no. Ya el riesgo. Hay falta de la academia. Y tiro penal. Nuevamente de arquero. Lo va a cobrar nuevamente Vivanco. Pero ahora está el portero Villegas. Regresó al arco Villegas. El portero venezolano. Con el portero cuencano. A ver quién es más. Villegas o Vivanco. Villegas. Prevaleció Villegas. Esta vez el remate fue el centro. Fue a la humanidad, al cuerpo nomás del jugador Villegas y por eso se le facilitó la tapada. ¿Va a salir Villegas o no va a salir Villegas? Van a llevarlo por allá nomás. Se lesionó Villegas y vuelve al arco Farfán. La cobra nuevamente el Independiente. Crespo que la mandó por el un costado. Allí está saliendo jugando el portero. Falta que no dice. La tiene nuevamente. La vuelve a ganar. La tiene Poluche. Él era Dani Quesada con Poluche. Falta que no se cayó. La tiene Tapia. Con la cabeza de Dani Quesada. La cabeza de Dani Quesada salvó el banco al tiro de esquina. Le va a cobrar rápidamente Guamán con Quesada. En el cuerpo de los defensas se quedó. Al contragolpe el Independiente. La tiene Pablo. Este es Morocho, ¿no? Este es Arteaga. La regala. Falta. Arteaga realmente. Ya no se cobró, ¿ah? ¿Eh? O se va a cobrar. ¿Se va a cobrar? No se va a cobrar, ya no se cobró. Allí no es, termina el partido. 12-6, 12 para la academia. 6 para el Independiente. Bueno, mientras nuestro compañero va al centro de la cancha a entrevistar, nosotros despedimos a quienes están aquí o fuera, siguiendo a través de Facebook Live, acercarse a nuestra cabina de locución. Les estaremos entregando un esferográfico cortesía de achivas.net.es. A todos quienes estén en sintonía, pues véngase para acá enseguida. Tenemos 2 docenas de esferográficos para regalar a todos quienes están, a quienes están aquí presentes. Y también les damos a conocer que luego de instantes el siguiente partido será de EPA Elide versus Master Junior en contados minutos. Mientras tanto, nuestro compañero va en busca de alguna entrevista para conversar con los personajes de este encuentro, quienes de este momento están saludando como debe ser en el deporte con sus otros compañeros. Hay movimiento en la banca, en el público, salen al bar, otros creo que ya abandonan, pero esto continúa, la fiesta del deporte aún continúa aquí el fútbol sala a nivel nacional en la serie B. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Agengua, la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas de los Estados Unidos es a través de Agengua.
pago en minutos. Enviamos alimentos, medicina, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Vamos a ver, parece que tenemos a Fausto Ávila en este instante y le vamos a dar paso de inmediato a nuestro compañero. Atento, correcto. Correcto, estimado Eloy, estamos acá con Jean Leal, el venezolano que defiende hoy la casaquilla de la academia. Jean, bienvenido a las cámaras de Girón TV y Chabelo TV. ¿Qué nos puede decir luego de este segundo triunfo para la academia? Bueno, primero darle gracias a Dios por esta gran victoria y que ya poco a poco con el equipo ya estamos a un paso ya de poder pasar a la segunda fase. Los partidos un poco complicados, pero con esfuerzo y dedicación todo se puede, de verdad. El rival hoy un poquito complicó en cierto momento el partido, ¿verdad? Sí, se complicó en cierto momento, pero ya ajustando las cosas y hablando un poquito mejor, se pudo sacar el partido. Luego ya una diferencia que se marcó, es importante, dos triunfos y la aspiración de ubicarse dentro de los puestos de clasificación es lo que se va cumpliendo, ¿no? Sí, gracias a Dios se están dando los objetivos, que es como ganar los dos primeros partidos y avanzar a la segunda fase. Ya todavía no se puede cantar victoria, todavía faltan dos partidos más, que son dos finales, para poder seguir al otro grupo. Usted, con mucho recorrido, mucha experiencia, ¿cómo califica el nivel de este campeonato? El nivel un poco bueno, es bueno, pero hay que trabajar un poco más. Pero sí, no hay nada malo que decir del futsal ecuatoriano. ¿Usted en qué equipos nomás ha estado? He estado en Marítimo de Margarita, en el Torneo Superior de Venezuela, en el tricampeón de la Liga Nacional de Venezuela, Guarao Futsal, aquí he estado con Franco Sport en el Torneo A. ¿Tiene ya un año de experiencia en el fútbol ecuatoriano? Sí, ya tengo, gracias a Dios, un año de experiencia en el futsal ecuatoriano. Y no puedo quejarme del futsal de aquí. Van a aprovechar el día de descanso, ¿no? Para estar a punto el día lunes. Sí, hay que aprovechar al máximo el día de descanso para venir con toda la fuerza y todas las ganas el lunes para ya sellar el pase a la otra fase. Gracias, Jean, y éxitos en el resto del campeonato. Ya, muchísimas gracias, y aprovecho para enviar un saludo a todos mis familiares, a todos mis amigos y a mi esposa que me está esperando en casa. Le está viendo también el profe Sergio Bolívar también. Sí, claro, ese es un gran amigo mío que me está apoyando desde allá de Ambato. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí estuvo Jean Leal. Vamos a ver si podemos tener a otra de las figuras, el portero Villegas, si nos regala unos minutos. Leo Villegas, bienvenido a las cámaras de Girón TV. ¿Qué nos puede decir de este gran triunfo que alcanzaron hoy? Bueno, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Y pues, sufrido un poco al principio. En un momento ya teníamos una ventaja y se nos complicó, se nos colocan por uno. ¿Por qué? Desatenciones de nosotros mismos, errores de nosotros mismos, y pues se paga caro en el futsal, se paga caro las desatenciones, las desconcentraciones, las fallas en la marca y prácticamente termina en el gol. También erramos debajo del área, debajo de la raya ya del arco, goles hechos y se nos venían en la contra y ahí nos hicieron dos goles y se nos coloca la partida apretada. Bueno, pero lo importante es que al final se sacó una ventaja de 6 goles, el gol diferencia también puede definir, ¿no? Esto al final. Sí, claro, gracias a Dios. Se logró el objetivo, que era ganar, una diferencia de 6 goles y 4 de ayer, ya vamos más 10, vamos a paso firme con la actitud de clasificar y seguir luchando. ¿En qué equipos nomás ha estado usted, Leo? Aquí en Ecuador, con Atlético Galápagos. Solo con Atlético Galápagos. Sí, ¿cómo así se dio la oportunidad de venir a defender la academia? Gracias a Dios se dio la oportunidad con el profe. El profe me contactó también por medio de otro profe que ya me había visto y pues aquí estamos, gracias a Dios. Y la aspiración, pasar de ronda, ¿no? Sí, ya prácticamente tenemos medio pie adentro. Con el favor de Dios podemos, ganando el próximo partido, que sería el lunes, ya estaríamos adentro de la segunda ronda. Y esperar también que llegue el transfer del otro refuerzo, que no llegó y por eso no pudo jugar ahorita la primera serie. No puede jugar todos estos partidos, ¿no? No, hasta el miércoles que le pueden habilitar. Con el favor de Dios ya sería otra ayuda para nosotros también. Lo importante es que el objetivo está cerca, ¿no? Sí, ya como te digo, estamos a un paso. Con el favor de Dios, si el lunes yo creo que con el empate ya estamos adentro también. Correcto, gracias, Leo, y suerte. Gracias a ustedes. Correcto, vamos a ver si podemos invitar también a más personas de la academia. Mientras acá vemos, van a hacer alguna foto oficial con la gente de la academia.
Nosotros les narramos lo que acontece acá desde la parte baja. Ustedes aprecian la foto oficial luego de este triunfo 12-6. De este triunfo 12-6 del equipo de la Academia sobre el plantel de Independiente JL. Suma 6 puntos y con esto se acerca a conseguir el objetivo, que es la clasificación a la siguiente parte. Vamos a ver si podemos conversar con el capitán. Véngase, estimado Jonathan, para conversar con el capitán del equipo de la Academia. Jonathan, bienvenido a las cámaras de Girón TV. ¿Qué nos puede decir de este triunfo? Es muy importante este triunfo, ya que estaríamos prácticamente un pie adentro. Orgulloso por representar al cantón, el equipo. Creo que nunca ha habido una competencia a este nivel aquí en Girón, o sea, con equipos representantes de Girón. ¿Qué sensaciones, no? Distintas. Es algo súper distinto, una emoción de jugar por un equipo que representa al cantón. ¿Hay una adrenalina distinta al venir a jugar campeonatos locales, a jugar este? Súper distinta, es una responsabilidad tremenda, pienso, para todos los muchachos de aquí. Y orgulloso de ellos, todos están rindiendo de la mejor manera. El entrenamiento se nota que ha hecho efecto, los juveniles toditos están jugando de maravilla, se puede decir. Son muchachos de 15, 16 años que tienen que aprovechar, ¿no? Ellos tienen más chance que uno ya para seguir adelante en este deporte. Y usted, gran responsabilidad siendo el capitán. Mantener la calma con los muchachos, como les digo, ayudándoles ahí a ubicar, mantener los puestos, que es importante, no perder las marcas, ya que este juego es de resistencia, de agilidad mental y mucha rapidez. Depende de los rivales, son muy hábiles, como vio en este caso de el equipo de Independiente, tenía como dos jugadores que nos tenían ahí medio mal de la cabeza un rato. Y bueno, los muchachos están rindiendo. Qué orgulloso de todos ellos. Hoy se tomaron la revancha, perdieron el tercer puesto en el campeonato en Cuenca y hoy les vencieron. Sí, hoy fue un partido distinto, todos los partidos son distintos. En Cuenca ellos nos vencieron 5-3, si no estoy mal, quedó por el tercer puesto. Y ahora supimos sacar adelante este partido. Los dos contratos de extranjeros están ayudándonos. ¿Les ayudan bastante? Nos ayudan bastante, de la mejor manera. Era un pívot, era lo que nos faltaba. Y Jean, el venezolano, está rindiendo de una excelente manera. Es un jugador con experiencia que aporta mucho al equipo. Importante también que el aficionado haga presencia y les venga a apoyar, ¿no? No, la barra es otro juego aparte. Ellos ahí, como siempre, apoyándole. Las amistades ahí, que no fallan. Están ahí. El director de la barra es Juan Hernández, creo. Está organizando todo ahí, haciendo la bulla ahí con los muchachos. Algo inesperado, algo impensado hace 2-3 años esto para Girón, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar jugando un campeonato nacional Serie B de fútbol sala? Como puede ver, el escenario ayuda mucho, todos los equipos se sienten satisfechos por la cancha, entonces eso ayuda bastante para que vengan a jugar aquí este tipo de torneos. A descansar porque el lunes y el martes hay otras batallas. No, lunes y martes ya se define todo prácticamente. Hoy día sí, a dormir pronto, a descansar bien y mañana tener un día relajado, venir a ver a los otros equipos. Si no estoy mal, nos toca jugar contra el rival de Team Soccer, porque son los de allá, el día lunes. A ver los jugadores de ellos un poco y a descansar bien para el lunes. Gracias, Jonathan, y felicitándole por su buena presentación. Y a descansar ahora sí, gracias. Gracias a ustedes por transmitir estos eventos. Gracias. Gracias a Jonathan Tapia. Con esto, estimado Eloy, volvemos con usted hacia la parte alta. Nosotros vamos a revisar las alineaciones del siguiente partido. Con ustedes, compañeros. Gracias, Fausto. Gracias por esas entrevistas que hemos logrado conocer un poco de lo que piensan los jugadores del club La Academia, que obtiene hoy su segundo triunfo. Suma ya 6 puntos y está líder momentáneo de esa serie. Bueno, y así se va a mantener porque el partido próximo son de los dos jugadores, que dos equipos que perdieron ayer, imposible que lo cojan al momento. Estamos en señal en vivo y directo desde el Coliseo Esteban Lucero del Cantón Girón con esta transmisión en vivo y directo para Girón y Santa Isabel, Girón TV y Chabelo TV, en una sola señal llegando para los dos cantones en esta ocasión. Saludos para todos ustedes. Hacemos aquí una pequeña pausa y al regresar estaremos ya con las incidencias del siguiente partido que se nos viene.